Welcome. Sí, ya sé, antes de que lo digan, ya sé. Este video tenía que haber sido el de Godzilla, la encuesta lo dijo, pero ahí les va el contexto rápido del por qué es este video. Y si de plano les vale verga y nomás quieren ver el video, aquí está el minuto para que se salten y todo eso. Pero para los reales que sí le importa, pues básicamente ya tenía el video de Godzilla a medio editar, nomás que la calidad de la película de cámara, ya que acá un pendejo no sabía que todavía no salía en HD. Pero sorpresa, sorpresa, ya cuando estaba, les digo, a la mitad del editaje, resulta que el 3 de mayo sale la película en digital, ya en buena calidad. Así que, porque la neta sí se había bien verguiado el video, mejor lo decidí atrasar hasta que salga la versión digital. Así que sí, ya es todo el contexto ya. Ahora sí, ya empecemos ya la chingada. Madame Web, pues, ¿qué nos ha dicho de esta película? Que es la peor del año, que es un insulto a la inteligencia, que Sony ya debería de mandar a la verga todas sus películas y así. Y pues vean, la verdad, la película sí está bastante culera, pero aunque no lo crean, no me parece tan mala, o sea, por lo menos a mí me gusta. O sea, les digo, estoy consciente que es una mala película, o sea, sí, da madre, está bastante culera, pero no sé, tiene un algo que no me permite odiarla, no sé si es por el que es cómica involuntariamente o yo qué sé, pero sí, creo que esta película es el perfecto ejemplo de una película que es tan mala que ya resulta ser buena. Así que sí, como es costumbre, la voy a resumir y sí, vamos a ver por qué, por lo menos para mí, cabe resaltar que todo esto es mi opinión. Madame Web está culera, pero llega a ser disfrutable. Nuestra película comienza en Perusalén mostrando a la mamá de Madame Web que está buscando arañas, que para curarse y sabe cuánta mamada. Y aquí también se nos presenta a nuestro villano Ezequiel. Ya, después de un rato encuentran a las arañas, pero oh no, resulta que Ezequiel es malo y termina matando a la mamá de Madame Web con unos zooms bastante cagados. Si les soy sincero, si se ve bastante miedo. Se roba la araña y todo el pedo, pero oh no, en ese momento llegan unos Spider-Man del tianguis y ayudan a la mamá de Madame Web a que pueda tener a la bendición, vaya, y todo eso. O sea que sí, canónicamente el primer Spider-Man es peruano, al igual que canónicamente Madame Web es peruano, o sea, arriba mi sociedad peruana. Pero pues ya en el presente, bueno, presente en el 2003, vete tú a saber cómo chingados Madame Web de estar en Perusalén llegó a Estados Unidos. Pero bueno, el punto es de que llegó y ahora es una paramédica y su compañero es Ben Parker. Jamás le dicen Ben Parker, pero es el tío Ben, o sea, para que se hacen güeyes. El punto es de que ya, después de una escena de persecución, de ambulancias y la mamada, ya se presenta formalmente nuestra protagonista. Y sí, a primera instancia se podría ver que es un poco mamona, por no decir muy culera, ya saben, de ese tipo de personas de que te da una hueva convivir con ellos. Pero pues sí, ya después de un rato tienen una misión donde ocupan salvar a güeyes de un puente. El punto es de que ya se salvan entre comillas, ya que el carro donde estaban pues se cae del puente. Y aquí Madame Web activa sus poderes huevones, no sé cómo decirlo, y empieza a tener visiones y bla, bla, bla. Y aquí nomás me pregunto que cómo vergas no se murió, o sea, fue una caída grande. Y, o sea, tal cual, nomás la reviven como si nada. Y nomás de, nomás tosió poquito y ya. Pero, o sea, no mames. Pero bueno, el punto es de que ya, porque activó sus poderes, ya puede ver visiones del futuro y regresa el tiempo y así, la mamada, pues ya sabe. Pero como buena protagonista de Wattpad, no le da importancia, o sea, que sigue con su vida normal. Y aquí también ya se presenta que es que ha estado haciendo Ezequiel después de todo ese tiempo. Y ahora resulta que, como chingados, ahora es rico. Y ahora su misión es encontrar a esas tres chicas, ya que tiene el sueño donde lo matan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero el punto es de que estas chicas, que supuestamente son las heroínas, matan a este güey. Y sí, para los que querían ver a las chicas estas con los trajes de Spider-Man y la mamada, esa es la única escena y se ve bien rara grabada, ya que está como moviéndose la cámara cada rato. Todo está bien borroso, no sé. O sea, ya les dije, como que el fuerte de esta película no es la forma en la que está grabada. El punto es de que ahora Ezequiel se saca del culo su tecnología cyberpunk. Y escuchen esto, que la neta es una puta perra mamada. Ya que desde sus pensamientos puede transferir la imagen de sus sueños a una computadora y así buscar a las chicas. Y lo peor de todo es de que una les quita la máscara de Spider-Man, las que traen. Y dos le rebaja los años, o sea, las pone como se ven en ese momento. O sea, no chingues. He escuchado de conveniencias de guiones, pero eso sí, ya se mamó demasiado. Pero bueno, el punto es de que ya regresando con Madame Web, ya es en una fiesta patrocinada por Pepsi, claro que sí, donde es el baby shower de un bebé que, ojo, me pregunto quién será. No es como que si a cada rato estén diciendo que va a ser Spider-Man, no lo dicen tal cual porque le tienen miedo a la funa, me imagino, pero pues. Y aquí ya, la Madame Web sigue experimentando con sus poderes huevones de que se repite las cosas y así, pero le sigue sin dar importancia hasta que en ese preciso momento los llaman para que completen una misión, o sea,
Sí, para que atiendan a alguien. Y aquí esta vieja ve que van a matar a uno de sus compañeros, pero porque no le da importancia a huevos, XD, sí lo termina matando. Y ya ahora Madame Webb sí está bien ondeada, ya que dice qué pedo. Y ya después de una escena muy sutil con una paloma que se muere, pero regresa el tiempo y ahora vive esa mendiga paloma. Ya Madame Webb ya entiende que puede ver el futuro. El punto es de que ya esta vieja iba por el tren. Y convenientemente también se juntan las otras tres morras, las que está buscando Ezequiel. Así que sí, llega Ezequiel y las termina matando. Pero oh, espera, era una visión. Así que ahora sí, las vuelven a matar. Y oh, sí, es otra visión. Sí, esta, o sea, esta escena al principio sí, a la verga, se ve bien. Pero la repiten como 6 veces de que es de puta madre. Ya entendí que las va a matar. Bueno, pues siguiente. Así que si Madame Webb se pone altruista y decide ayudar a estas chicas para que no las maten y así. Pero oh, no, llega el Spider Hombre o no sé, este intento de Spider-Man, y empieza a madrearse a los policías, siendo de que tienen las chicas enfrente sin armas ni nada. O sea, tal cual las pudo haber matado en ese preciso momento, pero no, se decide ir contra los policías. Pero bueno, qué verga. El punto es de que Madame Webb y las morras escapan. Y sí, a pesar de la mamada esa que dije de Ezequiel, que no mató a las chicas en ese preciso momento, debo admitir que la escena, si le hubieran echado poquito más de ganas, se hubiera visto bastante bien, ya que admito que sí se ve bien esto, como que es como de película de terror que sale así de la nada. Les digo, un poco pendeje la escena, pero la idea estaba bien. El punto es de que sí, ya estas morras escapan y Madame Webb las lleva a un bosque. Y aquí les dice que puede ver el futuro y que la mamada y bla bla bla. Y que tiren paro y que las esperen en el bosque en lo que ella llega, que se tarda como 3 horas, y que ellas no se muevan de ahí. A lo que las chicas, sin cuestionárselo mucho, le dicen que ahora le va y ahí se quedan. Y sí, aquí se empiezan a presentar cada una de las morras, su personalidad y todo eso. Por ejemplo, la esta morena se supone que es la chistosa, pero nomás llega a ser bien castrosa. La mi novia, la Sydney Sweeney, pues resulta que es la tímida. Y vea, a un principio sí empaticé con este personaje, me cayó bien, pero con la segunda vez que vi esta película sí era medio castrante, ya que sí se ponía muy, muy en plan de ay, soy bien inocente, soy bien, bien así la mamada. Y no sé, da un poco de cringe. No les voy a, no, ¿a qué les echo mentira? Ah, y también está ella, que su única aportación es ser latina y estar ahí tal cual. No, no aporta nada, si está bueno y si no, pues ya ni modo. El punto es de que ya Madame Webb deja estas morras ahí en el bosque y ella se va a su departamento a investigar el lado de las arañas, ya que sí, convenientemente ahí tenía la maleta de su mamado con todas sus investigaciones y todo eso. Descubre lo de la tribu peruana de Spider-Man y todo el pedo. Es que perdón, no me puedo tomar en serio que el primer Spider-Man haya sido peruano. Y mientras todo esto pasaba, como era evidente, las morras no se iban a quedar en el bosque, así que van a un restaurante. Y sí, después de que se ponen a bailar en las mesas, ¿por qué? ¿Quién verga sabe? Por obra del Espíritu Santo llega el Spider-Hombre a matarlas ahora sí, y sorpresivamente las mata. Y ya, aquí acaba la película, todo terminó mal y así. O eso es lo que diría si esto no hubiera sido una visión, ya que sí, Madame Webb vio todo eso, así que se va en putiza a ritmo de Britney Spears a rescatar a las chicas. Y ya las termina salvando, atropellando al Spider-Hombre, y ya se pelan un hotel. Y aquí se intenta hablar más del pasado de las morras, de que nadie las quiere, todos las odian. Muy triste, pero no tienen idea de cuánta verga me importa. Ya Madame Webb tiene un sueño donde habla con Ezequiel, ya que si le inyectó veneno cuando iban escapando. Algo que pensaba que iba a tener más importancia en la trama, siendo de que pura verga nomás sirve para esta escena. Pero bueno, el punto es de que este güey ya le caga palo y así le dice, no, es que tú me la pe, yo soy mejor que tú y la mamada. Así que ahora Madame Webb toma la sabia decisión de irse a Perú para ahora sí controlar sus poderes, y deja a las morras estas con el tío Ben, siendo de que el güey ni puta nada que ver aquí. Y ya la Madame Webb ya va a Perusalén, y aquí se encuentra con el Spider-Man del tianguis, y aquí le explica todos sus poderes, de que su mamá fue a buscar la araña esa, ya que él estaba embarazada y el bebé iba a nacer con una enfermedad. O sea, el bebé que es Madame Webb, no sé si me estoy dando a entender, cómo se habrán notado, este video no tiene guión, lo estoy haciendo todo lo pendejo, pero bueno. El punto es de que ya después de descubrir su pasado, ya que sí, supuestamente Madame Webb odiaba a su mamá, ya descubre su pasado y así, y ahora ya puede manejar sus poderes y todo eso, así que se pela en putiza a rescatar a las chicas, ya que en ese punto preciso momento la mamá de Peter Parker, que no le dicen Peter Parker, pues ya va a tener a Peter Parker. Así que el tío Ben, como el adulto responsable, se lleva a las morras que están siendo buscadas en la calle para que las ayuden. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Ya que las morras, qué chingados podían hacer, pero pues bueno. El punto es de que, para sorpresa de nadie, el Spider-Hombre ve con su tecnología futurista cyberpunk que las morras están ahí, así que en putiza se pela para darles matarile ahora sí. Y cuando ya estaba a punto de hacerlo, huevos XD, vuelve a llegar Madame Webb atropellándolo otra vez. Y no les voy a mentir, se me hace bastante cagado que si este güey no hubiera saltado, el carro no lo hubiera pegado. O sea, que el baboso se pegó él solo por saltar, pero bueno. El punto es de que ahora sí, ya empieza la batalla final. Madame Webb y las morras se van a todo gas, vaya, a una fábrica
fábrica de... Dicen que son de fuegos artificiales, después que es de una fábrica de Pepsi, y después esos putos fuegos artificiales parecen bombas. O sea que hay que dejarlo en que se van a una fábrica. Y aquí el Spider-Hombre las intenta volver a matar, pero huevos, le explotan varios cohetes en el hocico. De hecho, uno de esos hasta truena una puerta, pendejo, una pared. Es por eso que digo hasta que parecen pinches bombas en vez de cohetes. El punto es de que si ya Ezequiel ya está bien encabronado y le dice, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta la verga, hasta aquí llegaste. Y la Madame Web le dice, no, es que tú me la pelas. Así que yo ya vi el futuro y huevos. El punto es de que hace todo lo posible para que convenientemente se caiga un cartel de Pepsi y le caiga la peste, güey, y lo termine matando. Y aquí tengo varias dudas, ya que, no mames, en toda la película hemos visto que el Spider-Hombre ha aguantado más. Tal cual lo atropellaron como 2 veces y salió sin ningún rasguño ese güey. Pero ahora resulta que una letra P lo puede matar. No sé, se supone que tiene los poderes de Spider-Man. Según yo podría aguantar más, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor lo mató el poder de la P. El punto es de que ya también, no me acuerdo por qué chingados, pero Madame Web termina en el agua y ahí en el agua le cae una pinche bomba. O sea, es un cohete, pero ya quedamos que eso, que esas madres no son cohetes. Y ya se queda ciega y ya después de que le hacen RCP, ya que sí, no comenté toda esta escena donde Madame Web les enseña primeros auxilios a las morras esas y todo eso. No sé, se supone que todo era para preparar esta escena, pero se ve bastante miado. Ya, la Madame Web se queda ciega y por alguna razón paralítica. ¿Por qué? ¿Quién chingado sabe? O sea, ya se había caído desde alturas y no se había quedado paralítica la primera vez, pero pues bueno. Entonces de que sí, todo termina bien. Peter Parker, que no es Peter Parker para nada, terminan naciendo. Y ahora sí, Madame Web ya ciega y paralítica, vive con las chicas y las cuida como su mamá y la mamada. Todos felices, todos contentos y así. Y aquí ya se avienta un discurso sobre el empoderamiento y que ellas van a ser súper poderosas y la mamada. Pero no mames, vean la escena tal cual. Los trajes, no, tal cual. Esa es la biodefinición de fracaso, basura, no sé. Es que no mames, vean esto. En tal cual no ocupo decir más, el chiste se cuenta solo. El punto es de que sí. Ahora tendríamos que esperar la secuela para que ahora sí veamos a la chica haciendo Spider-Man y todo el pedo. Pero seamos sinceros, eso no va a pasar. Y pues sí, ya fin. Y como habrán visto, la película está bastante culera. O sea, ¿para qué les viento la película si está culera, si está mala? Ya vieron que tiene bastantes conveniencias de guión. Los personajes de plano, ninguno te cae bien, o son bastante castrosos, o de plano te valen madre y te dan igual. Los efectos y todo eso se ven bastante culeros, tal cual. No hay ninguna escena que se usen efectos especiales que diga, ah, pues se ve bien. Les digo, la historia tenía una trama interesante, o sea, tipo Terminator 2 y así, pero pues nomás se quedó en eso, en una idea interesante, ya que en ejecución la cagaron bastante culero. Pero pues sí, a pesar de que tal cual esta película sí creo que casi no tiene nada rescatable, no sé, güey, me gusta. Es un gusto culposo tal vez, pero no sé, no me parece tan mal, así la puedo llegar a disfrutar. Les digo, soy consciente de que es una película pésima, está bastante culera, pero les digo, la disfruto y sí la podría ver varias veces, ya que por lo menos está más entretenida que Morbius o que yo qué sé, la última de los cazafantasmas o así. Incluso te puedes echar un buen rato divirtiéndote con todas las mamadas que pase la película. Mamadas dice que son serias y la mamada, pero no mames. Pero pues sí, en conclusión podría decir, Madame Web es una mala película, da huevo, pero si tienes gustos culeros como yo, supongo que la puedes disfrutar. Pero pues sí, eso ya sería todo. Denle like, suscríbanse y la mamada. Y les digo, el video de Godzilla va a llegar. No sé cuándo, pero va a llegar. Bueno.